Llegó el momento, ha llegado el tiempo. Ahora estamos en vivo y en directo y en una redifusión también. Esperamos que sea edificante para ustedes este programa en el que nos encontramos con el pastor Félix González. Nos han confesado por ahí que no, no se lo pierden este <laughs> ese programa y esperamos que sigan uniéndose más, más gente que se edifique y que aprenda, porque para aprender. Y para conocer y, en definitiva, para ver la obra de Dios en la eh, tierra. Obviamente, esto nos puede, nos puede enriquecer espiritualmente mucho, ¿no? Y eso es lo que buscamos con esta es. eh, serie de programas, ¿no? Y, eh, sí, y estamos con, con Pablo. Exacto. Vamos a exponer en los personaje... próximos de días los eh, los eh, libros de Pablo que tenemos eh, impresos ya, editados, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces, pues, eh, para no perder la secuencia. ¿no? Claro. La semana pasada eh, aprendíamos pues, cómo creció Pablo, eh, cómo le ocurrió todo aquello que le ocurrió el encuentro con, con Jesús y todo aquello, pero hoy ya nos centramos en los primer, viajes... Primer viaje misionero. Primer viaje misionero. Es este libro eh, sí. donde me decía, a micrófono cerrado, que la portada es... La, la entrada de... De, 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 de Derme, parece que son las puertas de Derme. ¿no? Las la auténticas, vamos. Las auténticas, sí. Queda ahí, qué impresionante. Que, impresionante. Por ahí pasaría el, el apóstol Pablo. Por ahí pasó, seguro. Por ahí pasó. <laughs> pues vamos allá, ¿En, ¿en qué momento de la historia nos encontramos? Eh, pues nos encontramos en el año 45, posiblemente, ¿Sí? y cuando empieza este primer viaje de... Eh, de Pablo y sí. Bernabé primer viaje misionero uh -huh. eh, estos son los viajes que dejan huella que registra el libro de los hechos de los apóstoles y que sirven de inspiración para nosotros hoy también claro. de las eh, demás obras de los apóstoles no tenemos eh, eh, referencia escrita uh -huh. eh, pero esta de Pablo sí y entonces pues es algo francamente maravilloso que ponga, podamos disponer de esto y este viaje este primer viaje nos enseña cosas tremendas no sí. eh, unos valores que, 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 que valen para hoy también en nuestra en nuestro evangelizar sí. en nuestra obra misionera de aquí se pueden sacar tremendas conclusiones como iremos viendo a lo largo sí. de nuestra charla y ocurrió en un momento difícil porque estamos hablando de la dispersión de los cristianos Efect la, ¿no? la, Efectivamente. Bueno, la dispersión había ocurrido un poquito antes. Sí. Y la gente popularmente en España solemos decir, no hay mal que por bien no venga. Pues, pues, ¿sí? Lo mismo eh, podemos decir de aquella dispersión ¿sí? en la cual o persecución. Eh, que, que, que la, de los cristianos de Jerusalén, en la cual Pablo tuvo un papel muy relevante. Uh -huh. Recordemos que fue él que iba con cartas y atribuciones del sumo sacerdote hasta Damasco para, 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 para limpiar claro. la tierra de cristianos, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando los cristianos en el año eh, 36, ¿Sí? aproximadamente 37, ¿no? Eh, mm, eh, sufren esta, esta primera o quizá un poquito más tarde, sufre, bueno, no, más tarde no, en esa 1637, esa sufre esta, esta primera persecución, eh, huyen ¿Ah? a, a donde tienen contacto uh -huh. y entonces eh, muchos de estos suben por la costa la mediterránea dirección a Turquía, lo que hoy es Turquía y allí mmm, cuando llegan a Antioquía es donde por primera vez esos judíos cristianos hablan de su fe a los griegos griegos, de cultura de nacimiento. Y claro. se sorprenden Ajá. de la respuesta tan positiva que dan al Evangelio. De manera que se crea en Antioquía de Siria una, eh, una iglesia muy grande y muy ¿Sí? grande que con el paso del tiempo llegará a ser uno de los grandes patriarcados ¿Sí? de... de de, ...de la fe cristiana... Los ...cinco patriarcados, primero Jerusalén... ...porque está eh, uh -huh. la génesis del origen... ...después Antioquía... ...como la primera iglesia... ...que sabemos ya, así, en suelo gentil... ...y que desarrollará un papel fundamental... ...en la misión... ...ordenada... ...de toda la cuenca del Mediterráneo... Eh, ...llevada por Pablo y su equipo... Sí. Eh, ...y después de Antioquía pues tenemos, tendremos también... El, 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 ...el patriarcado de Constantinopla... Uh -huh. eh, ...Bizancio... Que permanece, bueno, permanece hasta también, ¿no? Y después eh, el patriarcado de Roma y de Alejandría. Ya. Entonces, eh, eh, vemos que. El, de lo que parecía que, que iba a ser un desastre, un desastre. Y, y, y el término de la fe cristiana, exacto, digamos. Exacto. Con esa dispersión y persecución. Exacto. Viene bueno, la bendición, ¿no? La bendición, la bendición porque sí. Jerusalén, los hermanos judíos, los cristianos, judeocristianos, no. no eh, no fueron capaces de abrirse al mundo en la medida en que debieran haberlo hecho. Ya. Y todavía muchos años después no de la fe, ya, eh, se suscita esta, Dios tiene que suscitarse, eh, tiene que suscitar esta, esta persecución para que, para que salgan a la calle y hablen. <laughs> y entonces cuando ya se dan cuenta de que los eh, griegos han respondido al Evangelio, pues ya se animan también a dar más testimonio. ¿no? Qué bueno. Y, y efectivamente el hombre que, en fin, eh, los delegados eh, de, de Jerusalén envían un, una delegación a Antioquía eh, para ver qué es lo que ha pasado. Y, y entonces, cuando llega a Antioquía, eh, Bernabé mm. dice que vio la gloria de Dios y se alegró mucho de aquella conversión masiva de griegos. Y entonces eh, eh, dice que se quedó con ellos para instruirlos en la fe. Qué bonito. Eh, y entonces, era, era el tiempo ese el tiempo, para el tiempo, llegar. ¿no? Entonces. Eh, mm, eh, después de eso, pues de eso estamos así en los años eh, mm, en los años 30, 30, y, en fin, cuando sí. Bernabé llega allí, pues 35, 36, 37. Mm. Eh, entonces Bernabé entiende mm, muy claramente que él necesita un buen maestro a su lado, un buen colaborador. Le faltaba, y busca, ¿no? y busca y el hombre no vaya hasta que se acuerda de alguien. Uh -huh. Ajá. Saulo de tarde. Ese es el hombre que yo necesito aquí. Sí. Él lo conoce muy bien porque él fue el que ayudó a Pablo cuando viene de Damasco, y ya como cristiano. Sí. Él es el que lo, le abre su corazón y, 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 y lo introduce en el círculo apostólico. Es él el que da la cara por él. Ya. Entonces él ve la validez de este hombre. Y él ve pues eh, él recuerda la, la, la visión que este hombre le ha contado que cristo eh, lo, eh, le ha dicho ¿no? de, de, de que será quien lleve su nombre a ah. gentiles a las naciones y entonces bernabé se desplaza desde Antioquía a Tarso uh -huh. y busca a Pablo y se lo trae eso está ocurriendo pues en el año 40 aproximadamente porque en el año 41 bernabé eh, pablo acompañará a bernabé a jerusalén para llevar una ofrenda de amor, porque en Jerusalén se ha declarado una tremenda hambruna. Y oh. los hermanos de Antioquía ayudarán. Y Pablo ya. está allí. En, en esa época está eh, acompañando a, a Jerusalén. Después de Jerusalén vuelven eh, otra vez a Antioquía, están allí un año. Y entonces. Eh, 41, 42, ya. Y ya empieza entonces eh, eh, el, el llamamiento del Espíritu Santo. Se produce el llamamiento del Espíritu Santo. en un momento. en el cual... La iglesia está ofreciendo culto a Dios. Es muy bonito. Sí. Los apóstoles dicen, en el capítulo 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así surge el primer viaje misionero. Surge, si nos damos cuenta, por iniciativa del Espíritu Santo. Sí. No es una iniciativa de Pablo y uh -huh. de los pastores. No, no. Es el Espíritu Santo quien dice: apartadme a Bernabé y a Saulo wow. para la obra a que los he llamado. Y la obra era la misión. Tanto la misión cristiana <coughs> eh, está dirigida por el Espíritu Santo. Uh -huh, uh -huh. Cuando nosotros, eh, eh, de hecho en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, para la redundancia, <laughs> el Espíritu Santo lo que hace es abrir la boca de los hombres y las mujeres para, para, para alabar, para confesar, ¿no? uh -huh. eh, para dar testimonio de su fe. Lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida es, es, es tocar nuestra lengua. De manera que ya, en fin, ya desaparece la blasfemia, desaparece la violencia, las amenazas, y en lugar aparece eh, eh, el testimonio mm. de Jesucristo. Y la el bendición, Santo ¿no? Es el que llama a estos hombres. Qué tremendo. Y fíjate bien, Pipi, que aquí hay un detalle muy interesante. Mm. De los cinco pastores, sí. escoge a dos, que son indudablemente, como la historia demostrará, los dos mejor preparados. A veces nosotros cuando escogemos a misioneros, pues escogemos a... Eh, bien, a los que nos dan problemas en la iglesia, a ver si nos lo quitamos de sí, encima. Eh. Siempre he tenido esa impresión que los patrones no han querido mandar fuera cuando eh, eh, hemos dado... Eh, una no, es broma, es broma. La iglesia envía a los mejores. Mm. Esto quiere decir que para nosotros hoy, para hacer la obra misionera, debemos hacerlo con los mejores. Claro. De trato. De trato. Entonces... Eh, eso es algo maravilloso porque los escogió el Espíritu Santo. Los hombres bueno. habían dicho, pero vamos, ¿cómo vamos a, a, a prescindir de, de Bernabé? que es nuestro contacto con Jerusalén? ¿Cómo vamos a prescindir de Pablo, que este hombre es un maestro como, como no hay otro? Sí. Alguien había, había, había quería retenerlo, pero no. Fue el Espíritu Santo el que habló. Y cuando el Espíritu Santo reconoce la voz de la iglesia, ahí se acaba Y, eso es, eh, y ahí bien. empieza. Ese, ese viaje misionero y hay un, pues ese recorrido. Había un mapa por ahí eh, Sí, que lo... sí, es un mapa que yo he hecho a mano a toda prisa y sí, el en la localidad, a ver si se puede poner, pues para que vean, eh, los eh, televidentes eh, eh, se parte de Antioquía. Sí. Eh? Y de Antioquía, eh, curiosamente, pues eh, se echan al mar y van a buscar la isla de Chipre. ¿Ya? Y esta es la pregunta. Y de Chipre pasan después al. ...sur, al centro sur de lo que hoy es Turquía... ...Panfilia... Uh -huh. uh -huh. desembocan en Perfe... ...Antalia... Bueno, ...desemboca en Antalia posiblemente... Perge, eh, eh, Perge de Panfilia y después tiran para el norte... Eh, ...y Coño, Listra... ...y Derbe y después de vuelta... ...mi pregunta... Sí. ...para ti Pepi que sabes mucho... Yo, ...de Biblia... Sí, sí. ...y eso... ...y para nuestros oyentes también... ...fíjate bien... ...podían haber... ...tomado el camino por tierra... Claro. Y haber sido de, de, de allí a Tarso, y, de, de territorio conocido, y de Tarso a, a, a Derbe. Claro. Estaba, bueno, 50 kilómetros, 60, 70 kilómetros, sí. no por tierra. Y, y, y o se hicieron no, como un rodeo, ¿no? Eh, hacen, se tiran al mar. Y eso. Y van a la isla de Chipre. Ya. ¿Por qué Chipre? No lo sé. ¿No lo sabes? No, pues si <laughs> pero después, saberlo. <laughs> la respuesta está en la Biblia. ¿Sí? Sí. Aquí en los Hechos de los Apóstoles se habla de, de, de Bernabé. Mm. Y se dice, se dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre, por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, sí. levita natural de Chipre. No me lo puedo creer, ¿verdad? Natural de <laughs> Chipre. ¿Cuántas veces has leído esto? Millones. En fin de ocasiones. Sí. Como tenía una heredad, la vendió. Y trajo el precio y lo oh. puso a los pies de los apóstoles. Este hombre, generoso, hasta más no poder, sí. valiente, por abrirle la puerta a Pablo, el el mm. terrible perseguidor, ¿no? eh, y ahora, natural de Chipre, ¿por qué van a Chipre? Claro. Porque tiene a su familia en el corazón. Claro. Tiene a su pueblo, a su tierra, a su gente en el corazón. Y esto es lo que debemos qué hacer impresionante. también. Impresionante. ¿Eh? Tenemos que empezar a evangelizar por nuestra familia, familia. Por mm. nuestros amigos, por mm. nuestro pueblo. Sí ¿no? eh, y después por lo demás y fíjate tú que ya en este viaje para nosotros en principio estaba claro por no el muy racional claro, sí, claro estaba totalmente por el pero esta era la razón no es casualidad ni la familia ¿Eh? Eh, el señor Jesús hará lo mismo el señor Jesús resucitado hará lo mismo la familia de Jesús no creía en él María realmente sí creía a su madre no sí. pero sus hermanos dice la Biblia que no creían en él Uh -huh. y cuando, cuando se... van a buscarle y cua... ¿No? exacto van a buscarle porque está loco está fuera de sí no sí. Eh, entonces eh, cuando eh, Jesús resucita ¿qué hace? ¿a quién se le aparece? se le aparece a los apóstoles sí. a Pedro, a las mujeres, a 500 y dice el Evangelio que se le apareció también a Santiago a su hermano a su hermano Santiago se le aparecía a su hermano Santiago. Mm. Y esto es muy importante. Y Santiago es el que realmente, cuando ya se convence de la mesianidad de su querido hermano en el cual no creía, pues es el que lleva la noticia a la casa. ¿no? Yeah. Eh, y entonces, bueno, esto, eh, esto, y, y, y en base a esa, a esa aparición se confirma la fe de sus hermanos. En Hechos 15 dice... Hmm, eh, y, y resucitó al tercer día del, eh, según las escrituras y se apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, hmm. después a todos los apóstoles y el último a mí. Este Jacobo es Santiago, el hermano de Ya. Yeah. Otra vez, Jesús, a la familia. Enfatizando la importancia de su familia. Uh -huh. Qué bonito esta idea de cómo Dios quiere salvar a las familias enteras y cómo para Dios no son indiferentes nuestros familiares. Eh, yo recuerdo que yo, cuando el, el centurión, perdón, cuando sí, cuando Pablo eh, está en, en Filipos, en la cárcel, se produce el terremoto y le dice eh, el, el, tesorero, el, el, el carcelero, señores, ¿qué hay de hacer?, para ser salvo, ¿no? Y, y, y pa, pa, Pablo le responde: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, ahí hay una promesa que Pablo hace por intuición del Espíritu Santo a este hombre particular. Esa uh -huh. promesa no está hecha, no vale para todo el mundo. Pero yo me apropié de esa promesa, ...sentir la fuerza para aprovecharme. Yo la creo sangre. que muchos no hemos apropiado de esa promesa. ¿no? Y he orado y oraba desde mi conversión, oraba al uh -huh. Señor por la conversión de toda mi familia. Sí. ¿sí? ...inmediatamente se convirtieron mis padres. ...y mis cuatro hermanos... ...recuerdo que con 21 años yo estaba haciendo el servicio militar... Felipe, día, pues, ¿Usted fue el primero que se convirtió en su casa? Eh, el primero que dio público testimonio de fe, sí... ...como y sí. se identifica como evangélico, sí... ...mi padre era también un hombre católico... Sí. ...católico especial también, ¿no?... ...entonces... Eh, mm, eh, sí, sí. ...ya el primero que se identifica en una evangelización... ...levanta su brazo en alto y se identifica abiertamente... ...como evangélico, como cristiano, así de nuevo... ...soy yo... <laughs> ...bueno, yo, mis hermanas, cuando yo estuve en, en el servicio militar... Mm, están todavía en mi pueblo, estaban estudiando en Sevilla, después en el instituto, mis padres estaban en Alemania, mis hermanos también, los varones, y estando yo en la mili, pues el, un sargento me coge ya por la tarde, cuando habíamos acabado, y dice, oye, ven aquí, ven aquí, siéntate, ahí. tráete una silla y siéntate aquí a mi lado. Le vamos a ver, ¿tú qué crees? Y yo les pongo nuestra fe. ¿Sí? <laughs> sí cuando había llegado, a mí me había tocado en artillería, en <laughs> la plaza y maestra... parque me de artillería de Sevilla, y por ser evangélico me echaron al destacamento de la Sierra de San Cristóbal. ...pero sí? Sí, pero sí tenía la crucecita, no había razón para eso. ¿no?... ¿Sufrió una discriminación? Total. ¿No? Bueno, ¿Por, es que en ese por religión. En ese destacamento estaban los peores. Oh. Comunista, un escándalo. Un escándalo. Ya unos meses antes de que yo llegara, enviaron un capitán joven para, para poner orden de aquello que hay un desorden total y el primer desordenado era el capitán que le quitaba eh, el, el dinero a los, eh, de la comida a los a los artilleros a los 200 que estaban ahí, sí. y se lo daba a la amante ¿no? oh. y entonces eh, que aquello, aquello un rucado, desastre ¿no? Exacto. ¿no? Wow. Entonces, eh, claro ahora entiendo la pregunta porque normalmente no se pregunta eso exacto ¿no? y entonces <laughs> entonces pues resulta de que cuando yo llego allí me presento estaba el sargento el capitán Teniente, eh, a, a la orden, capitán, artillero 509, Félix González Moreno, artillero 509, era mi número de referencia. Sí. Y vale, voy, tú me vas a donde viene, me toma la, los datos, y cuando a orden gusta alguna cosa, mi capitán, eh, no, después de retirar, a su lado, mi capitán, me retiro y antes de alcanzar la puerta, me dice, oye, tú, 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 oye, tú, eres el protestante. Y digo, sí, sí, <laughs> sí mi capitán. Y pues aquí mucho cuidado con eso, ¿eh? Sí. Y, y yo... Más bien, en aquel entonces... En 1975, oh, Franco no. todavía vivía, ¿no? Bueno. Entonces eh, aquí mucho cuidado con eso, ¿eh? Procura hablar poquito. Vaya. Y yo le digo, bueno, y mi capitán, y si me preguntan, ¿qué hago? <laughs> y entonces, tú procuras responder poquito. <laughs> entonces, pues... Eso con sus 18 años, yo, ¿no? Yo 21. Oh, 21 responde poquito, ¿no? Y entonces, vale, a, a la hora de mi capitán. Pero después el capitán este, pues me cogió mucho cariño, hablábamos de Dios y, y, y bueno, me preguntaba qué, qué iba a hacer, sí. a qué me iba a dedicar. Y la verdad es que pues, me, 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 me ayudó mucho, hombre. ¿no? Y el sargento ese que estaba ahí también, pues un día después, me, ¿tú qué crees? Sí. Y me dice, les pongo mi fe sentado a su lado, todos los artilleros ahí eh, comiéndose el bocata de la tarde, el cafelito a las 6 de la tarde, ¿no? Habíamos acabado de trabajar. Y mm, me, me dice, ¿y tú, eh, y tu familia creen como tú? Digo, mis padres y mis dos hermanos varones sí. Mis hermanas pequeñas están todavía aquí en el pueblo, todavía no, pero llegarán a creer. ¿Y, y tú cómo lo sabes? Digo, porque en la Biblia hay una promesa que dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como yo creo en esa promesa, me aferro a esa promesa y sé que mis hermanas van a creer. Ah. No llegaron a creer. Sí. Creo, ¿no? Bien. ¡Qué bueno! Y entonces, eh, una de ellas, María, es la que difunde todos estos programas nuestros. <laughs> <de madre. risa> ¡Un saludo, y un María! Saluda María! <laughs> bueno, por resulta de que me dice el sargento, cuando yo le digo esto de la promesa, mm. me dice el sargento, muy serio, y dice, oye, pues, ora también por mí. ¿En serio? Eh, ora también. Vale, pues ora yo por usted. No, no sé qué pasó de aquel hombre, Bueno. Ora y durante un tiempo no sé qué habrá pasado me gustaría que sí eh, no sé, saberlo no saberlo, ¿Qué, qué pasó ¿no? Eso. entonces qué pues, interesante eh, eh, eso, eso, eso es bonito no ah. eh, mm, y entonces sí, pues, pero eh, que... vemos eh, Pepe qué ¿por promesa? Dónde no hemos ido ¿Qué, lo de claro lo de la familia lo de por qué pasaron por ah, Chipre efectivamente por qué pasaron por Chipre claro Bernabé, ¿no? tenía ya la ¿no? casa a la familia como Dios quiere como Dios ama a la familia entera quiere buscar la conversión no de individuos sino de familias enteras pero la vez va a Chipre indudablemente, porque es su patria, uh -huh. la, vida, la uh -huh. de Chipre. Conozco a muchas mujeres, esposas, uh -huh. que se aferraron a esa palabra también y ganaron y al y esposo. Ganaron, y ganaron, y a los Aunque hijos. esa palabra, esa promesa no sea para todos. Podemos apropiarnosla. ¿Por qué no para todos? Bueno, era, era puntual. Era en ese era, era, momento. Era, era puntual, era una, una, una cuestión puntual. ¿no? Ya. Muchos um, familiares, cuyos, eh, o sea, muchos eh, cristianos cuyos familiares no se han convertido. Mm. Tal vez quizás porque ellos no han insistido con esa vehemencia, ¿no? yo ya. quiero que también esto se cumpla en mi vida. Uh -huh. ¿No? Y entonces yo creo que, que sí, que hay determinadas promesas que fueron hechas puntualmente a una determinada persona, sí. porque que nosotros también podemos apropiarnosla. Y este fue mi caso. ¿no? Lo bonito, que yo disfruto mucho de esto cuando Jesús va con su con, a, a, se le presenta a Santiago, que no creía en él. Aquel encuentro oh, habrá sido algo precioso. Pero se no hay, no hay pensar, dato de eso, ¿no? ¿Eh? No hay mucho no hay nada, dato. No, no, yo me pongo a veces a pensar cómo pudo ¿Cómo ser. ¿Cómo pudo ser? ¿no? ¿Cómo no, le hablaría me, a Jesús? Me acuerdo de otras y de otras... De otras eh, por ejemplo, cuando el, el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón o a Manoa, que no le conocen, eh, ni saben que es un ángel. Eh, varón buena, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Que escondiendo el trigo de miedo a, a para que no lo venga esto sin perues y me lo roben esa gedeón no, y entonces, es que no ah, está, está muerto de miedo y ah, está el, <laughs> el humor de Jesús, ¿no? El humor de Dios. Exacto, el amor de Dios. ¿no? Pues, yo no, no sé, no sé, no me podía vería sería muy bonito, ¿no? podría sí, eso, ¿no? Eh. ¿no? Como que el encuentro mm. o sea, y, y, y seguramente que no estaría destrozado también, este Santiago estaría destrozado, salía mm. ya también de la muerte de su hermano. Y diría, pues era previsible que acabara ¿sí? claro ha provocado demasiado, ¿no? Y entonces era previsible que acabara así. Y, y entonces se le presenta, no sé cómo. Ah. ¿De cara? ¿O advirtió su presencia? Bien, entonces resulta de que al final, en los Hechos de los Apóstoles, después de que Jesús asciende al cielo, dice mmm, también que. Eh, dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con sí. las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por tanto, los hermanos de Jesús llegaron a creer en Él después de la resurrección. ¿no? Mm. Y esto es lo que vemos también, el mismo celo, eh, la preocupación por la familia. Eh, yo quiero sí. decir aquí decirle a todos nuestros oyentes y eh, televidentes ¿no? que, 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 que renueven esta, este celo sí. por la salvación de sus familiares, esposos, esposas, padres, hijos. Que no lo den como niños, imposible niños. o perdido. No, 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 hay que pedir a Dios. Y, y hay que pedir sí. a Dios basado en esa promesa. Sí. Haz la tuya. Haz la tuya y, 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 y pide. Uh -huh. ¿Eh? Eh, se ha convertido, se ha hecho realidad en miles y sí. miles de personas en la faz de la tierra. ¿no? Uh -huh. eh, este fue o mi sí, caso eh. y yo me alegro. Y bueno, eh, se van para Chipre y ahí se encontraron con un mago. Eh, efectivamente, ¿Sí? este es el fenómeno, este fenómeno con un sí, mago. Ahí que, así que comienza la cosa buena. Bien, el eh, C mago pues eh, tenía una poderosa influencia sobre el procónsul Sergio Pablo. Entonces, cuando escuchan a Pablo y la vehemencia de Pablo, que es el que lleva el discurso adelante, este mago empieza pues, eso, a entorpecer el testimonio, la aplicación de Pablo, su ah. testimonio, y hasta que ya Pablo le reprende, ¿no? Y ahora te vas a quedar... Eh, ciego durante unos días, ¿no? Y, y ahí se convierte el procónsul Sergio Pablo Por tanto, fíjate bien, eh, mago, magia, espiritismo. Yeah. Satanás. Así de el, claro. Así de claro. Esto sí. nos muestra que la misión es un conflicto de espíritus. Uh -huh. Lo vemos en la primera gran estación, en Chipre. En el caso del procónsul Sergio Paulo. Lo veremos también cuando en el segundo viaje los apóstoles llegan a Filipos. Sí. Le saldrá al paso esa muchacha con el don de adivinación. Y ya pues entonces. ¿Pero que aposto... su dueño ganaba ¿E mucho dinero. Exacto, y Pablo se acabó fuera. Sale ella. Mientras mm. la abandonó al espíritu de adivinación, otro conflicto. Queda con Pablo en la cárcel, con Pablo y con Silas en la cárcel. Ya. Y lo veremos también después en el tercer viaje misionero cuando llega a la gran estación de Éfeso. Sí. Allí todo comienza también con aquel conflicto que mm, tuvo, eh, se tuvo por, eh, eh, con los siete hijos de los, los exorcistas, ¿no? eh, mm, siete hijos de Escebas, sí. un... supuestamente sacerdote judío, eh, mm, y, y entonces vemos también cómo, cómo aquello provoca eh, de nuevo un conflicto ¿no? que después ante la victoria del Evangelio mm, se... Sí, sí. Eh, este dice: Los exorcistas decían en el nombre de Jesús que el que predica Pablo, Pablo, sí. <laughs> Te mando que daba ah, a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero vosotros quiénes sois. ¿No? Y se lanzó sobre ellos y, luego, y, y lo hizo correr. Exacto, conflicto <laughs> espiritual, la visión. Mm. Eh, por eso nosotros tenemos que revestirnos bien. Y ponernos las manos la mano claro, del no Espíritu Santo. Claro, no cualquiera puede ir a, un, no, no, y, a una misión exacto, así de ese tipo, porque eh, te va a encontrar eh, de todo esto. De todo esto también. Por tanto, ¿por qué? Porque entramos en terreno enemigo. Claro. Y el enemigo defiende su terreno. Así es. Y entonces, los espíritus que están ahí, pues, eh, otra misión, ya la misma de Jesús, cuando llega a la tierra de los gadarenos, que pertenecía a Israel originalmente, pero en ese momento no, pertenecía a la Decápolis, yeah. eh, a la administración de Decápolis. Eh, ¿Qué que hace Jesús a quien recibe? ¿Quién, re, ¿Quién le recibe por primera vez? Un espíritu, pero un espíritu que cuando Jesús le pregunta por el nombre, ¿cómo te llamas? Dice, Legión, porque somos muchos. Una Legión que tenía en aquella época 6.000 soldados, más unos 1.500 o 2.000 de, de soldados asistentes también. una Legión tenía en aquella época eh, 8.000 o 9.000 soldados. ...y tenía... Bueno, se va a una piedra de cerdos que tiene dos mil cerdos. Oso, hablaba también de, de, del número de, de, de demonios. El mismo Jesús, mm. cuando sale de su, de, de, de su tierra, por así decirlo, eh, donde habitan los israelitas, pues se encuentran con... Eh, eso. Y cuando va a la mujer sirofenicia, hay una madre que va detrás de él, <laughs> gritándole, ayuda a mi hija, ayuda a mi hija, porque está enamorada. Sí. ¿Eh? Vemos... Que el evangelio suscita o provoca la reacción de los demonios. Por tanto, hay que la iglesia tiene coral. El muchacho lunático que unas veces eh, echaban al fuego, sí, ¿no? Sí, pero no, oh. no, pero este, estoy contando el caso donde llamamos de evangelio. Jesús sale de, de Israel, se retira un poco, ¿no? porque Para aplacar esa fama que a él no le convencía mucho. Entonces, la mujer sirofenicia es la que. La que viene detrás de él gritándole Jesús ayuda y se puso aquella conversación mujer no soy los apóstoles dicen mira, que deje ya de gritar de que nos deje ya de gritar no ah. y Jesús le dice mujer no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel y Jesús le dice a un los perrillos dice la mujer a Jesús a un los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor y, y maravilloso, ahí vemos después. Pues, vemos que, que, que el, las naciones donde no impera el Evangelio, la influencia de los espíritus eh, es muy poderosa, es muy grande. Uh -huh. Hoy creo que los espíritus también están desatados por el mundo. ¿Y tú sabes por qué? No. Lo creo, pues, porque, fíjate bien, tanto en política, como en economía, como en negocios, como, como en la televisión, como en todo, lo que impera hoy es la mente. Totalmente. La mentira, el gobierno, los gobiernos es el, están mintiendo con esto de, 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 de más COVID, hay, están sí. mintiendo con la economía, eh, nos, nos mienten también, eh, las sí. eh, eh, fake news. Eh, o sea, sí. <laughs> o sea, bueno, se ha creado un ministerio para descubrir Para esa... descubrir todo eso, ¿eh? porque realmente, bueno, sí. ¿cuál es la función de la de, de, del diablo? Engañar, ¿cómo Engañar. engaña? con la mentira, ¿cómo se produce la corrupción de la sociedad de Adán y Eva? Por la mentira. Seréis como Dios. Comed, no pasa nada. Seréis como Dios. Mentira. Cuando comieron no se dieron cuenta que habían engañado. ¿Cómo acaba la confusión en la humanidad? Apocalipsis 20, 21. La serpiente que engañaba a las naciones fue tomada y arrojada al abismo. ¿Eh? La serpiente que engañaba a las naciones. Pues a juzgar por la cantidad de mentiras en la que nos movemos, uh -huh. donde ya estás viendo la televisión, donde como decía un periodista de, 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 la, de, la, de la estrategia política del señor Trump, que, que la gente sabía que estaba mintiendo, pero y la gente decía miente no miente qué es lo que nos gusta escuchar. Sí. Es, 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 es algo horroroso. La mentira ejerce un poder en los medios de comunicación brutales brutales ¿no? y, y Félix pues, también a pie de calle también está la mentira ¿O sea? pues, por, por eso me para a mí que por esto nada más que por eso los demonios tienen que andar suelto pero pero vamos apunta para por qué dice jesús que el, el, el demonio es padre de mentira uh -huh. el padre de la mentira es el demonio y este imperio de la mentira en la política, en la economía, en la televisión, en los medios de comunicación, eh, a pie de calle. Los, padres a, los hijos a los padres, el, 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 si lo sentían... empleado al jefe, Exacto, ¿no? en todo. Esto es, esto, es, esto es horroroso. Ya se miente y no se siente rubor. Nada. Para nada, ¿no? Y esto es eh, lamentablemente muy, muy preocupante, ¿no? mm. Por eso te digo de que en fin, seguramente que habrá bastante actividad demoníaca en nuestro mundo no hace falta que bien, la película de exorcista y eso son tonterías, eso es yeah. imitación y cosas, eso es mentira, eso no existe para nada, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, pero. Eso es solo para meter miedo, la es la, verdad. es para meter miedo, pero eh, el imperio de la mentira hoy es altamente preocupante. Bien, pues. Digamos eh, que está por encima de todo, de todos los demás pecados, digamos. Eh, la, la verdad mentira. es que si pues, eso sea. es, 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 miente y sin, es, claramente, pues, se, se destruye todo, ¿no? El mundo se destruyó por una mentira. Y el mundo será recompuesto cuando esa serpiente mentirosa deje de, de, de engañar. Sí. ¿eh? ¿No? Por eso Jesús se declara yo soy la verdad. La verdad, efectivamente. Lo que es la verdad en contraste con ese que no ha hablado más que mentira. Uh -huh. ¿No? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad y esa es la triste situación de nuestro mundo que no se quiere creer en Jesús. Ya. ¿No? Se prefiere creer en ¿Referimos? otras cosas, ¿no? La mentira. Sí. ¿no? Y ¿qué papel tiene Juan Marcos en este viaje? Bueno, Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, y Juan Marcos Bernabé pues se lo quiso llevar, porque el hombre apuntaba maneras también de evangelista, ¿no? sí. y se lo llevaron, pero realmente cuando llegan, atraviesan Chipre, y llegan a la primera estación ya en tierra firme, en aquel era un mundo difícil, mucha montaña, mucha arboleda, mucho bosque, mucho, mucho ladrón en los caminos, ah. mucha incomodidad, mucha incertidumbre en el viaje misionero. Y, y sobre todo lo que, lo que también apuntan algunos, y es que a Marcos le molestaba la libertad con que Pablo predicaba acerca de la gracia y la poca referencia que Pablo hacía a la ley de Moisés. Oh. Entonces, posiblemente las dos cosas. Uno, el miedo ante los inconvenientes, las exigencias, sí. ese caminar incesante, ese deambular hacia eh, eso, y después, unido a, a que... No sí, me convencía. Eh, porque Pablo tiene mucho problema. Con, claro. con, con los judíos cristianos claro. siempre con la, enfatizando la gracia la gracia, la gracia y se olvida de todo de hecho cuando eh, discute con, eh, con Pedro claro. en Antioquía y eso entonces se provoca que, que ya los hermanos de la iglesia de Antioquía tengan que enviar a Pablo con una delegación a Jerusalén para arreglar esto, ¿qué pasa? ¿qué relación hay entre ley de Moisés y se, gracia de Jesucristo? Uh -huh. y finalmente es Pablo el que con su tesón consigue para todos nosotros que se imponga el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Mm. Así que los que critican a Pablo, <laughs> Pedro había claudicado. Pedro había claudicado ya. en la Antioquía. Había vuelto al juda... A, estaba judaizando. ¿Eh? Claro, cuando eh, discuten Pablo y Pedro eh, y, y, porque y Pablo le, le tuvo que explicar. Le, le afrenta porque ¿no? dice, pero vamos a ver, si tú como judío... Eh, primeramente cuando no han venido de... no había nadie, comías con nosotros y demás, y ahora que ha venido una delegación de Jerusalén, eh, 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 tú ya no comes con nosotros, tú ya no te juntas con nosotros, ¿esto qué es? Y entonces pues, en eh, fin, argumentar, la discusión fue tremenda entre Pedro y Pablo, y de bueno, pues, a Jerusalén a solucionar esto. Wow. Eh, y, y efectivamente triunfó el Evangelio de la Gracia. No ...somos salvos por la gracia de Jesucristo... ...sin necesidad de guardar la ley de Moisés... ...la circuncisión con lo que todo esto conllevaba... ¿no? Bueno. ...y eh, qué pasó con Juan Marcos al final... ...bueno Juan Marcos eh, finalmente pues... Eh, eh, ...cuando van a emprender el segundo viaje misionero... ...Pablo le dice a, a Bernabé... ...bueno vamos a ver las iglesias que hemos establecido... ...vamos a ver a los hermanos... ¿no? Eh, ...Bernabé insiste en, que, mm, en llevar de nuevo a Marcos... A Juan Marcos sí. ...y Pablo dice que no... ...y ahí... Dice la palabra en griega es paroxismo. Si tuvieron una, 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 una discusión se tan alta pelearon. que llegaron al paroxismo, o sea, y se dijeron barbaridades, ¿no? sí. y, y una violencia. Los judíos son así, los judíos, cuando hemos muy en, en los que hemos estado en Israel y hemos visto a judíos en Jerusalén discutir entre ellos, es horros, sí, horros. Que se grita. gritan como bestias. ¿no? <laughs> bueno, pues esto, esto lo que ocurre es paroxismo. Wow. La discusión. Y luego se separan. Se va a Bernabé, con, Bernabé Marcos. con Juan Marco y Pablo toma a Silas, a Silvano, ¿eh? que era uno de los delegados que habían vuelto desde el Concilio de Jerusalén, había enviado la iglesia de Jerusalén uh -huh. a eso. Por tanto, Pablo tiene siempre mucho cuidado en mantener los cabos bien atados con Jerusalén. Ya. Para que no, no, perder, el para ese... no perder el contacto y que no claro. se descalifique su ministerio gratuitamente. Ya, no si Marcos no fue capaz de eso, pero estaba el representante de, de Jerusalén, que era Bernabé eh, Sila sí lo sería. Sila era profeta y fue enviado por el concilio de Jerusalén a Antioquía, uh -huh. acompañando a Pablo con otros hermanos también, eh, para, para, para decirle la gracia de Cristo lo que vale. Y, va, bueno. ¿no? y, y entonces pues eh, eh, se provoca la división, y, pero finalmente en su segunda carta Pablo le escribe a Timoteo. Dice, enviad o trae contigo a Juan Marcos. Cuando vengas a ver, trae contigo a Juan Marcos porque me es muy útil eh, para el Evangelio. Esto es bonito, esto significa que pues la, sí. la relación se ha restablecido otra vez. ¿no? Dice en 2 Timoteo 4.8: Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo contigo porque me es útil para el ministerio. Uh -huh. Este que anteriormente no le fue útil, ahora Pablo bueno eh, lo que... restaura. Y, y deja constancia de que m, tiene una buena relación con aquel que tanto problema le ocasionó y que m, provocó la separación claro. de ese equipo, pero mira, pues, eh, nos gustado sí. ver a Bernabe también ahí más, pero, pero mira, finalmente vemos a Sila ¿no? y, y, y salieron dos equipos en lugar de uno. Pero nos duele, nos duele que Marcos provocara esa separación. Claro, me imagino entre... ahí a Juan Marcos eh, renegando eh, en todo momento, eh, ¿no? O... Él estaría también sufriendo Ay, y tendría sus razones para, claro. para, para decir no, pero, pero, pero finalmente, en fin, volvió él a Antioquía con Qué su miedo eh. y de mano eh, y sus razones ocultas, pero y después pues, ¿Pudieron le vemos aquí colaborando otra vez con Pablo. ¿no? Hermoso, ¿no? Y Pablo hace en Primera de Corintios hace referencia a Bernabé. Y dice, o oh, es que solo Bernabé y yo no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer eh, como hermana. Ajá. ¿Eh? Y, o sea que él tiene... Conoce, conoce el ministerio que está realizando Bernabé. Uh -huh. Y eso el Pablo escribe a los Corintios en el año 50 y... 56 al 58, eh, por tanto, con Bernabé rompió <laughs> ...rompió en el año 48, en el, el principio del 49, pues han pasado 10 años. Sí. Y a los 10 años él hace referencia a Bernabé. Ajá. Luego hicieron las paces. Qué bueno, ¿Sí? qué bueno. Eh, estamos ya en la revista final y nos queda por concretar un poquito esa estrategia misionera, ¿no? En ese viaje. La estrategia misionera, como vemos en el libro de los Hechos, los apóstoles, es una estrategia que, que sí, Pablo hace sus planes y el equipo misionero va haciendo sus planes, pero realmente la estrategia misionera es una obra del Espíritu Santo. Fíjate bien que es el Espíritu Santo el que los llama. Sí. Es también el que escoge a los dos y el que los envía. ¿eh? Uh -huh. Habiendo ayunado. Con el Espíritu invocado del Espíritu Santo, lo envía. Es el Espíritu Santo también el que los llena de poder. En el versículo, vamos, a ver en el versículo 4. Eh, Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, yeah. descendieron a Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre. ¿no? Uh -huh. Después en el versículo 9 dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sí. los, del Espíritu Santo, fijando los ojos en, eh, en el Limas, el mago, ¿eh? le dice, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los llena para enfrentarse con poder a de los demonios. Uh -huh. eh, él es también el que los dirige en sus estaciones. Una declaración muy bonita, del capítulo 16, versículos 6 y 7. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo sí. hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo no permitió. No se lo permitió, sí. O sea, vemos cómo el Espíritu Santo está también eh, guiándoles, encaminándoles, ¿no? Sí, eh, sí. Y entonces, después se le mostró y, y... a Pablo una misión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta visión la ofrece realmente el Espíritu Santo. O sea, la estrategia enteramente del Espíritu Santo. La, la misión cristiana. Tiene un, digamos, un, una, una oficina de, de control y de, y de mando. Esa oficina está en el cielo y la dirige el Espíritu Santo. Desde el principio aquí hasta el día que venga Jesús. Así es. La misión es una obra por excelencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿Y qué? Eh, porque es que necesitan sí. su fuerza, su poder, su dirección para enfrentar y, las mujeres. Qué bueno ser sensible, ¿no? A claro, la voz sí, claro. de ese Espíritu Santo no es que, que es les prohíbe, bien. ¿no? Ellos iban con toda la ganas de entrar en cualquier aldea y ahí les prohíbe. Y el, no, le prohíbe. ¿Cómo se manifestó esa prohibición? No lo sabemos. Lo cierto mm. es que Lucas se hace eco de que, de que no, era, bueno, no, era, no era un sí. problema simplemente eh, humano. Ya. Era algo más. Había algo más. Algo más. Y entonces ellos concluyen que tampoco es el demonio, sino mm. que es el Espíritu Santo. Porque Pablo dice también que le, le escribió a los romanos que muchas veces he intentado ir a ver, sí. pero Satanás me lo ha impedido. Por tanto, y también eh, eh, el malítico... También su, 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 en fin, sus sus barreras, sí, 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 sí. eh, nuestros proyectos y propósitos. Y bueno, que San. Pablo tenía esos ojos bien abiertos a, al espíritu. Así ah, es, eso es maravilloso. Qué bueno, terminamos con ese primer informe misionero. ¿Te parece? Bueno, pues el informe misionero eh, es muy bonito y, y está está dicho, pues ha dirigido a la iglesia entera, no a una comisión, ¿no? sino a la iglesia entera. Eh, dice, dice eh, y habiendo llegado de Nueva Antioquía, y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, por la obra, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, uh -huh. es la iglesia la que reúne, no solamente a los pastores, a los ancianos, a los dirigentes, sino a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Por tanto, ellos eh, mm, mm, eh, reúnen a toda la iglesia, no a unos cuantos, al equipo, no, 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 a toda la iglesia y ahora hablan de lo que Dios había hecho con ellos, Ay, no de lo que bonito. ellos habían hecho sino de, porque eran conscientes claro. de que lo que habían hecho era obra de Dios. Uh -huh. Obra de Dios. ¿no? Eh, y, y el gozo era pues, eh, ver, dar este testimonio de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los gentiles pueden creer también. Maravilloso. ¿no? Qué hermoso. Eh, ya la salvación empezaba a llegar de una manera... Eh, oficial, antes había llegado oficiosamente por ya. el testimonio de unos y otros, ahora ya era oficial, los gentiles son los enviados parte claro. de la salvación, esta es ahora la misión de la iglesia, alcanzar a los pueblos del mundo. Y ahí estamos. Y, estamos? ¿Hasta la fecha. <risa> ¿Y <risa> de estamos. eso se trata este libro, que es sí. el volumen segundo, que lo quiero sí. aquí podemos encontrar todo lo que hemos hablado en Todos ese... y mucho más. Vemos y mucho como más Pablo claro. parte como segundo y vuelve como primero. Eh, siempre se dice Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo Y cuando ya a partir de... de, de Porque sucesos, Bernabé era mayor que Pablo era, En edad, edad Bueno, o algún, de la edad. No, era, no necesariamente mayor en edad Pero mayor en, en, en experiencia de vida cristiana ya. Y, y mayor en reconocimiento en la iglesia eh, Él tenía un espacio en, de reconocimiento entre los apóstoles que Pablo no tenía claro hasta que Bernabé lo pusieron de nombre hijo de consolación A Pablo le tenía un miedo horroroso <laughs> no se fía de su conversión ¿no? sí, sí, sí. y entonces bernabé al principio en este viaje dice siempre bernabé y salvo bernabé y pablo bernabé y pablo y llega un momento en que se empieza a decir pablo y bernabé pablo y bernabé pablo y bernabé eso para nosotros tiene también mucho significado sabemos nosotros ser segundos sabemos nosotros ah. aceptar que venga otro cristiano que dios decida usar más poderosamente que a nosotros y, que, y, que, y nosotros tenem, tenem, tenemos esa disposición de un claro. Bernabé, la humildad, y ah, vamos, pues Pablo, tú, tú eres, venga, uh -huh. adelante, a predicar, yo estoy de segundo. ¡Wow! ¿Eh? Eso. Una gran enseñanza. Una gran enseñanza. Lo he visto una vez en el ciclismo, una carrera del Tour de Francia, sí. pues iba el que era el jefe del equipo, uh -huh. eh, y estaba ejerciendo de gregario. De gregario, o sea. En cabeza tirando por la montaña, desgastándose sí. a favor de uno de su equipo, que era simplemente un miembro del equipo, pero que en el desarrollo de la competición ...pues había estaba muy bien clasificado. Y, y entonces el otro comprendió que, que a, a pesar que de que salirle. él partía como eh, el líder del equipo a favor del cual tenían que trabajar todos, él reconoce ante la evidencia de los resultados que él tiene que ayudar a su. a, a, su, a, a su segundo, a su tercero, ya. a su quinto. ¿no? Y se queda ahí como se Y entonces empieza. El a tirar delante, a desgastarse para ayudar wow. a su gregario. ¿no? Bueno. Es bonito convertirse de líder en gregario para que otro que, que, que ha sido revestido mmm, por Dios con más poderes que nosotros pueda hacer su, su labor. Eso debemos aprender, sí. aprender a ser, a ser, a ser segundos. Y eso eso requiere, requiere humildad Exacto, humildad Y no eso. siempre lo consigue, lo ¿no? Sí Pero repente, bueno, aprendemos no de si todo se nos esto Se nos ha ido ya oh, Ya me entonces... están riendo vale. <laughs> No, pero hemos conseguido acabar, ¿no? Con sí, el tema Sí, pero no va a dejar que se vea todo en la televisión Eso <laughs> sí, es sí, otra cosa. sí, 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 sí. Bueno, Vamos, estamos, vamos. En, estamos en directo ahora mismo Bye. Solo nos queda despedirnos Y emplazarnos para la semana que viene mm -hmm. Si Dios quiere, que vamos a tratar? Pues eh, trataremos el concilio de Jerusalén. Sí. ¿Eh? Para el concilio de Jerusalén, cómo se, se origina, por qué, y uh -huh. para qué, y cuáles son los resultados de ese concilio, quiénes son los protagonistas. ¿no? Es el libro más pequeño de esta serie, en la nueva edición tiene 114 páginas o 116, pero es un libro de tremenda importancia. ¿no? Así que mucho que Seguro que va, vamos a aprender sí. muchísimo. Así que muchísimas gracias, Un, un placer, Félix, y ¿verdad? gracias a ti, y gracias al equipo técnico por permitirnos, madre mía, que nos quedamos en el tiempo. Si esto no hacemos <laughs> la primera o la segunda de televisión, están a la <laughs> no diga, No diga que no lo den. <laughs> no, eh, esperamos que tengan el este no, Sí, tiempo. sí, claro que sí. Además, que es un tiempo muy ameno y que esperamos que, que sigamos aprendiendo. Sí. Félix, pues hasta la semana que viene. Aquí llegó este programa. Eh, libros que inspiran, ya saben, cada jueves aquí en directo a las 6 de la tarde y en redifusión pues cuando quieran, en televisión a la carta o donde nos están viendo, ahí se queda plasmado este programa. Así que un abrazo, señor les bendiga, quédese aquí en Radio Televisión Vida.